a esta primera charla coloquio de la 17ª Semana Cultural Taurina Natural. En primer lugar, quisiera agradecer, en nombre de la Peña, a la Junta Rectora de la Caja Rural La Baix San Isidro, el que hayan tenido a bien el cedernos este salón de actos para la celebración de las distintas charlas y entregas de premios que configuran nuestra Semana Cultural Taurina. Hecho este agradecimiento, pasaré a presentarles a los contertulios que nos acompañan esta tarde, los cuales son Pedro Giovanni, el que está situado a mi izquierda, y Sergio Centelles, a mi derecha, ganaderos castellonenses, los cuales nos contarán los entresijos y anhelos de sus ganaderías. Hecha la presentación de los dos contertulios, para romper así un poco el hielo, empezaremos porque nos cuenten cada uno de ellos sus antecedentes taurinos. Empezaremos, no sé por cuál de los dos, porque estábamos debatiendo cuál de los dos empezaba, pero por edad le corresponde a Pedro. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado a la charla esta. Por edad me pertenece a mí, pero yo creo que por veteranía y por orden de alternativa le tocaría a Sergio, pero bueno, ahí ya empezar yo. Pues bueno, yo antecedentes taurinos no tengo en casa. Es, para mí es un pesar, porque si hubiera tenido a mi abuelo o a mi padre que me hubieran podido enseñar algo de toros, pues hubiera sido, creo yo, un poquito más fácil. Las cosas las he ido aprendiendo poco a poco. He tenido, la verdad, que gente a mi lado que siempre ha estado apoyándome y ayudándome en todo. Y claro, ha sido un poco difícil y hemos llegado un poco a donde queremos. Y de antecedentes taurinos, por desgracia, no tengo ninguno. Bueno, Sergio, ahora te toca a ti y como te equivoques, tu madre está ahí, ¿eh? Tranquilo. Bueno, primero que nada, buenas tardes y agradecer la invitación de la Peña Natural. Y antecedentes, la verdad que sí que hay unos pocos. Mira, empezó mi familia en el año 1953. Mi abuelo Paco empezó a hacer junta con Nataniel Cervera, el padre de Serviliano Cervera. Estuvieron juntos 7-8 años hasta que Serviliano empezó a hacerse mayor y mi abuelo ya vio allí que ya eran tres y eran dos para uno, y se fue por su cuenta, y mi abuelo fue teniendo animales de compra y venta, pero lo que era criar toros de sus propias vacas fue a partir de 1981. Compraron el yerro de hermanos Badal. Posteriormente, en 1986, mis padres compran otro yerro que lo ponen a nombre mío, y que en el 86 fue en el año que nací yo, y esos son los antecedentes hasta la fecha. ¿No se ha equivocado? Bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿qué encaste tiene cada una de sus ganaderías? Antes ha empezado Pedro, pues ahora te toca a ti. Vale, el encaste es, como te he dicho antes, que en el 86 compran el yerro y lo ponen a mi nombre. Y el yerro se forma con una punta de vacas y sementales de Marcos Núñez. Posteriormente se incorporan unas vacas de Baltasar Iván. Y luego, en el año 2004, que fue cuando yo me dejó de estudiar, sin ser un mal estudiante, pero me pudo la afición al toro, en el año 2004 me pongo un poco con las riendas de la ganadería. Y tres años después le compramos a Jiménez Pascual una punta de vacas y un semental. Y posteriormente, en el 2012, volvemos a hacer otra compra del encaste Domecq, en este caso al maestro José Miguel Arroyo Joselito, de 25 vacas. Y actualmente se podría decir que el 70% de la ganadería es puro encaste Domecq, quedando todavía un 30% del encaste Núñez, pero ya mezclado con Domecq. Empezó la ganadería, pues en el año 1999 compré la finca
Y en el año 2000 entraron las primeras vacas en casa y le compré el hierro que pertenecía a Paco el Gallo. Y la finca, yo compré una finca que ya era ganadera, que era de Octavio Besaldú. En el año 2000, cuando vinieron las vacas, yo le compré una punta de vacas y un semental a Cayetano Muñoz. 35 vacas viejas y un semental que venía procedencia Salvador Domecq. Al año siguiente volví a comprarle unas novillas a Cayetano Muñoz y le compré 20 novillas y me traje un semental de Torre Estrella. El semental de Salvador Domecq no dio como a mí me gustaba, lo quité pronto, y con el que continué fue con el de Torre Estrella. Como yo vi que el animal que salía bueno me gustaba mucho, pero era muy irregular en las crías, me decanté por todo lo que me habían dicho de la ganadería Guateles, y ahora mismo lo que predomina en casa hoy en día es Guateles y Jandilla. ¿Y por qué los dos más o menos tenéis el mismo tipo de encaste que es el Domecq? Evidentemente cada uno tendrá sus matices, aunque siempre se busca el toro bravo, y los dos os habéis ido a por el Domecq y no otro tipo de encaste. ¿Contesto? Sí, sí. Pues por la facilidad de manejo, de selección y la bravura que tiene el encaste Domecq y la regularidad que mantiene. Yo con el encaste Núñez he visto, la verdad, que lo que dicen del tranquito más de Núñez es totalmente cierto, pero para encontrar el tranco ese de más de Núñez te pegas muchos batacazos. Es un tipo de animal que igual un año te sale bien, el siguiente te sale mal y es muy difícil de seleccionar. Lo de Domecq sí que es verdad que, como todo, es difícil de seleccionar, pero es más fiable y tiene más garantías. Y a la hora del manejo, es el encaste mejor de manejar. Yo te voy a decir un caso que me pasó esta semana pasada. En el saneamiento, una vaca se me salió fuera del cercado y no era de las de Domecq, era de las de Núñez. Esa vaca este verano se va fuera sí o sí. Y mira que es buena, pero se va. La cogió con el coche y empezó a darle trompazos, y tú coges las vacas de Joselito, las vacas de Pascuao, y entran en el mueco, pero sin darte cuenta. Y a la hora de tentarlas, las vacas son bravísimas, igual que las otras. Y el manejo es muy importante, y más hoy en día con los saneamientos que nos hacen pasar por el tubo a todos. Estarás de acuerdo con él, ¿no? Sí, en muchas cosas sí. Yo no miro, él mira el manejo, yo he mirado por los resultados de la plaza. Sí que es verdad que luego, pues los animales, por lo menos allí en casa, pues tengo bastantes problemas ya con los herales que cogen peleas muy fuertes y eso, pero yo el resultado final y lo de Domecq es que siempre me ha encantado, porque dentro de lo Domecq luego cada uno le imprime su personalidad. Yo creo que a mí me ha gustado el toro muy encastado y eso dentro de lo de Domecq se puede buscar también. Y hoy en día por eso estoy trabajando con ese encaste, que es lo que más me gusta. Después de lo difícil que es ser ganadero aquí en Castellón, para tener un encaste que no te guste, pues ya que me gusta a mí eso, lo hago con lo que me gusta. Y morfológicamente, ¿cómo son vuestros animales? Porque él tiene la finca en San Mateo, que después hablaremos de las fincas, y tú tienes dos. Aunque ahora creo que las vacas estarán ya en Catí, ¿no? Sí, sí, las vacas a partir del mes de octubre ya las bajamos a Catí para evitar temas. ¿Y morfológicamente qué tipo de animales es el que buscas? ¿O solamente centráis la selección en buscar la bravura? No, un animal tiene que ser bajo, con cuello, bonito, fino de cabos. Yo una vaca fea no me la quedo, a muy buena que sea. Las hechuras tienen que ser buenas de los animales. Coincido en él en esas cosas, que puede salir bueno. Hay veces que hay vacas que son extraordinarias y si los productos son buenos pues se quedan, pero yo lo que no me gustaría es por ir a lidiar a una plaza determinada sacar el animal de tipo. Me gusta, pues dentro del encaste, pues buscar el tipo que tengas encaste, no el tipo que le hayan dado de antes, el tipo que tenga el animal como ha sido durante toda la vida, no lo que es el animal de ahora, lo que ha sido el tipo del animal, de dónde ha venido desde el principio, lo que está diciendo él. Dentro del encaste que tenemos, pues es el animal, no es un animal mastodonte, son animales más bien pequeños, y
lo que le buscas al final es al final que embistan en la plaza y las hechuras del animal, pues la verdad es muy importante. Cuando vas a ver una novillada, si la ves muy hechurada, pues es más difícil de equivocarte que con animales que estén fuera de tipo. Y en cuanto a pelajes, creo que es un poco más rica en pelajes tu ganadería que la de Sergio. Sí, porque lo de Torrestrella, pues la verdad es que trae un pelaje muy peculiar ya desde el principio, y lo de Guateles, pues la verdad es que también en casa, pues creo que están hoy en día todos los pelajes. El único pelaje que no tengo en casa es el jabonero. Que creo que Sergio sí que tiene. Sí, nosotros de lo que le compramos a Joselito vinieron dos vacas jaboneras, que por cierto nos están dando extraordinario, y ya el producto de esas vacas va creciendo el jabonero. Ya hay 3-4 vacas jaboneras y lo demás son colorados, castaños, negros, algún bragado. Pues ya sabes, si quieres animales jaboneros, le compras una vaca si te la vende. No me importaría, él sabe que mi casa puede coger lo que quiera, y creo que en esta, por su parte y por la familia, creo que no habría ningún problema en ese Así tipo. Es. Bueno, hablemos de las fincas. Las dos están en el término, están en la provincia de Castellón, cada una en un sitio. Empieza Pedro explicando su finca y después pasaremos con Sergio. Bueno, yo tengo una finca, la verdad es que para el manejo del ganado bravo creo que es un poco pequeña. Yo tengo ahora mismo pues unas 30 hectáreas. Sí que es verdad pues que es muy buena en agua y tiene mucho pasto. Pasa pues que me gustaría que fuera una finca más grande. Si yo pudiera conseguir allí pues 50 o 60 hectáreas, ya sería eso pues un sueño conseguido, ¿no? Y no es una finca. Lo que pasa que sí que es verdad que es rica en pastos, y el clima que tengo yo pues creo que es un poco mejor que la que tiene Sergio en Ares, porque es un sitio muy frío. ¿Y se llama La Fonteta? Sí, se llama La Fonteta porque es la finca y se llama Partida La Fonteta, y cuando ya se compró la finca, que era, no tenía nombre ni nada, que era la que tenía la ganadería Octavio Besalduc, pues Alfonso, que fue uno de los que ha estado siempre también echándome una mano, ¿por qué no le pones cómo es, que es un nombre bonito? Y le puse, porque eso es Partida La Fonteta, y de nombre a la finca se le puso La Fonteta. ¿Y tu finca, Sergio? Sí, la finca originaria de toda la vida es la que está en el término de Ares del Maestre, se llama La Masá, tiene 240 hectáreas, es muy buena en pastos y muy mala en invierno. Por eso en el 2012 nos llevó a tomar la determinación de comprar otra finca en el término municipal de Catí para huir un poco del frío y de la nieve que hay en invierno en Ares. Y ahora actualmente lo que hacemos es, los toros de saca están en la finca de Catí durante todo el año, y añojos, herales y vacas de vientre en invierno los bajamos a Catí, y en verano suben a los pastos de la finca de Ares. Porque si no me equivoco, en la finca de Ares, en pleno mes de julio, todavía hay verde. Sí, sí, si es un año normal que va lloviendo, el verde puede aguantar hasta finales de julio. Incluso cuando se seca el verde, el pasto sigue siendo bueno, y hasta mitad octubre, una cosa así, pueden estar las vacas manteniéndose del campo sin tenerles que echar nada. ¿Qué cantidad de reproductores tenéis? Yo ahora mismo tengo 95 madres de vientre. ¿Repartidas en tres lotes? En tres lotes. Hay un lote pues que le cambio el semental. Tengo ahora mismo en casa hay 4 sementales. ¿Y tú, Sergio? Nosotros tenemos 80 vacas de vientre y lo partimos en dos. Ahora lo bueno que tenemos al tener la finca de Gatí es que el ciclo reproductivo de las vacas madres lo prolongamos durante todo el año. Antes nos veíamos condicionados a la paridera, que tenía que ser de primavera hasta el verano, porque en Ares no pueden parir las vacas en invierno, si no pillas un temporal de frío, de nieve, y se mueren. Y ya que estamos hablando de reproductores, supongo que tanto una ganadería como otra habréis tenido algún semental que consideréis el padre de la ganadería. En este caso, ¿cuál es el de cada uno?
Sí, un toro número 12, lagartijo, que venía de la vaca lagartija, una vaca que venía de casa con un toro de Jiménez Pascual. Y la verdad que el toro nos ligó fenómeno y de hecho hay 15-20 vacas de vientre que son hijas de él. El toro que me ha hecho a mí la ganadería, que es un toro que indultaron, lo indultó el torero El Rubio en Caravaca de la Cruz, el número 65 del Madroñiz, carbonero, ese toro es Guateles y es el que me ha hecho a mí la ganadería. Murió el toro el año pasado, tengo dos hijos del padre Ando y le hemos estado viendo ahora los resultados y la verdad es que muy ilusionado con él. Eso es bonito. Ahora vamos a entrar en temas de selección de tientas. ¿Qué tipo de animales son los que aprobáis cuando los sentáis? ¿Qué es lo que buscáis? Cada uno, supongo, con diferentes matices, supongo. Bueno, en el caso mío, las vacas que se tientan en casa le damos mucha importancia también a... se le da mucha importancia al caballo y hoy en día, pues... la meta mía no es de tener 200 vacas madre, ni mucho menos. Yo tengo ahora mismo más o menos las vacas que yo considero que tengo que tener y que puede tener ahora mismo la finca. Yo quiero andar por ahí por unas 85, 90, como mucho a lo mejor 95 madres más. No quiero. Cada día sí que es verdad que ahora mismo se les exige más a las vacas porque como están las plazas, la que tenga que entrar se lo tiene que ganar. Y lo que se mira mucho pues es el caballo y una cosa que cada día se le exige más, que le exigimos allí en casa, es la duración de una vaca, si la humillación sobre todo, la calidad también, pero luego la vaca tiene que durar mucho, cuando se hace un tentadero, no puede ser una vaca que se le haga solamente una faena, la vaca tiene que ir a más, empujar mucho y cada día se les exige más para que se puedan quedar en casa. ¿Y tú, Sergio? Pues lo mismo que ha dicho Pedro, lo bueno gusta a todos. No. Se pone de acuerdo a todos. Sí. Pues la vaca que humille, que tenga fijeza, recorrido. Y en cuanto al caballo, ¿también estás de acuerdo con él? Sí, sí, sí. Además, las vacas, lo que hacen en el caballo, luego te marcan lo que van a hacer en la muleta también. Muy bien. Entonces, ¿ninguno de los dos compartéis la opinión que dijo un ganadero manchego, que no quiero poner en mi boca, que dijo, al caballo un par de coces? A ver, hablo yo. Eso de al caballo un par de coces... se puede decir y lo puede decir quien quiera, yo no creo que sea eso lo correcto. Pero lo que pasa es que hay veces pues, que al caballo habrá vacas que irá 10 veces y la verás ir sin ninguna clase. Dices, ¿para qué quieres entrar las 10 veces al caballo? Habrá vacas que con una vez que vaya al caballo dirás, a lo mejor ha ido una vez y no quiere ir más, pero ha ido una vez con categoría y ha empujado con categoría. Luego dices, esta vaca ha sido brava y luego a lo mejor no ha querido más. Pero luego, a ver, en ese punto de la vaca que tú le dices, y a esta vaca yo le voy a poner... en el caballo un 4 o un 5, dices, pues no es una vaca para quedártela del caballo, pero luego le exigen más en la muleta y dices, pero es que en la muleta le he puesto un 10 o le he puesto un 9, porque vacas de 10, la verdad es que hay pocas que se lo pongas porque es una nota máxima. Y le pones un 9 en la muleta a una vaca y tiene un 5 en el caballo y esa vaca no te la quedas. Y yo personalmente. ¿Y te han salido vacas así? Sí. Vacas de, a lo mejor, de tener un 5 en el caballo, pero a lo mejor ha ido una vez o dos, me gusta llevarlas más veces al caballo, me gustan que entren a lo mejor 4 o 5 veces al caballo, le doy mucha importancia, pero a lo mejor luego entra una vaca en el caballo que tiene un 8 y luego saca un 6 y una muleta, pues no me la quedo, pero si saca un 4 o un 5 en el caballo y saca un 9 en la muleta, esa vaca te hay que darle una oportunidad de que se quede en casa a ver el producto que da. Pues se le pone entre comillas si se puede quedar o no se puede quedar. Pero eso de pegar dos coces, ya te digo yo que yo no creo que ningún ganadero que no. Hoy en día tiene que ir en una plaza de toros una vez al caballo. En algunas plazas dos, en las plazas de primera. Pero ahí va un animal 10 veces al caballo y le tienes que poner un 10. A lo mejor está echando la cara arriba. No se puede aprobar ese animal. ¿Y tú también, Sergio? Sí, totalmente de acuerdo. Además que en el tercio de la muleta, el animal, si dura mucho, humilla, tiene recorrido y moriría invistiendo, ese animal realmente es bravo. Luego, a lo mejor, en el caballo, pues, como ha dicho Pedro, a lo mejor no ha sido de 10, pero realmente luego te demuestra que ese animal es bravo y se merece darle una oportunidad a ver el producto que da de sí.
lo que ha dicho él, a lo mejor no la pones aprobado definitivo, pero ver el primer producto y segundo producto de ese animal a ver qué te da. Entonces, los dos coincidís en que al final es, por más brava o mansa que haya sido, sus antecedentes, sus antecedentes, ¿cómo los da? O sea, sus crías, ¿cómo son? Sí, estamos hablando en cuanto a la muleta que tienen que durar, porque tú para qué quieres una vaca que vaya 10 veces al caballo y luego cojas la muleta y no tenga ni uno. Entonces tienes que mirar las dos facetas y sacar una conclusión. Y después dos y dos, no son cuatro. No. Ahora mismo en el caballo podría salir una vaca espectacular, no suele pasar, pero también puede pasar que digas una vaca de 10 en el caballo. Pero luego no le pegan un pase. ¿Cómo te vas a quedar esa vaca? Esa vaca no te la puedes quedar. Yo no mido. La bravura para mí, cada uno tenemos un concepto de bravura, cada ganadero tendrá un concepto de bravura. Para mí la bravura no es más ni menos que la duración de un animal. Para mí es eso, la bravura, ¿eh? La casta es otra cosa, pero la bravura es la duración de un animal. Entonces, hay ganaderos, como bien has dicho tú, José Escobar, Escolar, perdón, que los sementales prácticamente los sienta solo con el caballo. Por eso luego hay algunos que no tienen ni uno. Con la muleta. Pero también es bonito eso a veces verlo, ¿eh? Sí, pero ponerse delante no tanto, ¿eh? Pero no, pero nosotros no nos ponemos. Busca a ver quién se ponga delante de eso. ¿Y qué tanto por cien de... ¿Qué tanto por cien de aprobación tenéis de en cuanto a una camada normal de becerras? Mira, ahora mismo la regularidad que tengo en casa es muy buena, igual te puedo decir, si el año pasado se tentaron 40 vacas, a lo mejor me quedé 4. Este año, tentándose 40, me he quedado 10. O sea, depende de los años. Sí, que es, siendo los mismos padres y las mismas madres. Si vienes a buscar 4 o 5 años, pues a lo mejor, ¿qué quieres que te diga? Pues porque también yo no puedo abrir la mano, que es una finca pequeña, y tampoco necesito tantos animales, entonces se tiene que quedar la de buena, de las buenas, la mejor. Si buscas una regularidad, pues a lo mejor de 40, pues yo dejo, pues, en 3 o 4 años, pues si lo miras, un 3%, un 5%, un 7%, más no. ¿Y a ti también te pasa lo mismo, Sergio? Nosotros este año mismo hemos aprobado 3 vacas. El año pasado sí que es verdad que aprobamos 11 vacas. Es lo que ha dicho Pedro, depende de sementales, camadas y a veces no sabes ni el por qué. Porque a veces con los mismos sementales y las mismas vacas, un año te salen bien los tentaderos y el año siguiente no te salen igual. Y después las vacas para configurar los distintos lotes, ¿qué directrices seguís? Yo me guío por la descendencia de donde vienen. Intento meter lo que tengo de Joselito por un lado, lo de Pascuau por otro y lo antiguo que tengo de Núñez por otro. Y a eso ya les destino yo los sementales que creo oportunos. Yo ahora mismo, desde la manera que lo tenemos allí en casa, llevo, porque el toro que traje también del Madroñiz, que viene de la parte de Jandilla, tengo lo de Guateles por un lado, aunque hayan vacas de Guateles en los dos lotes y de Torre Estreña en los dos lotes, pero ahora lo llevo lo de Guateles por un sitio y lo de Jandilla por otro. Sí que es verdad que a lo mejor sale una vaca de la parte de Jandilla, que sale con mucha calidad, pero a lo mejor un poquito falta de más de motor y que me guste o algo, y a lo mejor se lo pongo al toro que de los que tengo de Guateles, pues al toro que yo veo que le voy cambiando alguna vaca para darle un poco más de motor o para quitarle. Y vamos a ver si sé explicarme. He oído un ganadero, que es Joaquín Núñez del Cubillo, que dijo una vez que le indultaron un toro y que estaba loco porque el toro se pusiera sano después de la lidia y echarlo a su madre para el producto que saliese de esa cría, que estaba con mucha consanguinidad, para fijar caracteres, tirarlo a las vacas. ¿Vosotros eso lo habéis hecho alguna vez? Yo no. Yo así directamente no, pero sí que dicen
dicen que la consanguinidad sirve para fijar caracteres. También es verdad que la consanguinidad es mala por otras cosas, porque te pueden salir becerros enfermos, se pueden quedar pequeños, es un problema. No te puedo decir yo nada de eso porque Joaquín Núñez del Cubillo, todo el mundo sabe lo gran ganadero que es, y yo llevo en la ganadería 16 años y todavía no he podido hacer experimentos de esa manera. ¿Qué número de festejos lidiáis por temporada? Estos dos ganaderos, los dos tienen sus vacas, pero Pedro lidia casi todo en becerradas y... A las calles. Y Sergio en festejos populares. ¿Qué cantidad de animales? Pues bueno, yo alrededor de... Ahora mismo entre 4 y 5 espectáculos son los que se lidian. Hasta ahora lo he lidiado todo de añojos y de herales. Y el año que viene, pues viendo ahora mismo cómo están saliendo las cosas y la regularidad que hay, pues el año que viene quiero dar el pasito a ver cómo sale una novillada con caballos, que la tengo guardada para el año que viene. Pues nosotros la selección la hacemos, conforme te he dicho antes, para la lidia a pie, pero nuestra ganadería no deja de ser una empresa y vivimos de ella. Entonces, para rentabilizar el producto que producimos, lo tenemos que destinar a las calles, que de hecho somos la única ganadería de la provincia de Castellón que destinamos nuestro producto limpio e íntegro a los festejos populares. Y es más que nada, a mí me gustaría lidiarlo todo a pie, pero las circunstancias no lo permiten. Sí que es verdad que de vez en cuando lidiamos alguna novillada sin caballos, que es lo que nos gustaría hacer, pero las circunstancias mandan. De todos, porque habéis tenido triunfos, de todos los triunfos que habéis conseguido, ¿de cuál os sentís más orgullosos? Bueno, yo uno de los triunfos ahora mismo que me están abriendo muchas puertas, eso pues fue el triunfo del año pasado en el GMSI. Me dieron premio al detalle y la verdad es que ya en una plaza como es el GMSI, que es de las primeras ferias de novilladas de España, y que te hagan un reconocimiento así, pues la verdad es que ha sido, creo que el triunfo mayor de todos fue en el GMSI. ¿Y tú, Sergio? Pues nosotros, en lo referente a la lidia a pie, en el año 93, en Iniesta, nos dieron la vuelta al ruedo a nosotros al final del festejo, salió una novillada muy buena. Y luego, en referente al festejo popular, un toro número 6, Abonero, que se lidió en el 2013 en Benasal. De hecho, nos lo quedamos para padrear, salió muy bravo. Y bueno, luego todos los años te quedas en la retina con 2 o 3 toros que han sobresalido de los demás. Evidentemente, ha habido fracasos. ¿Cuál es el que os quitó el sueño durante un par de semanas? A mí el que más me preocupó y más de eso fue un día que me fui muy desilusionado de Villafranca, una novillada que eché allí que a mí no me gustó nada, y ese día fue el día, uno de los días peores que he pasado con la ganadería. ¿Supiste después por qué? Bueno, siempre le das vueltas a las cosas e incluso hay veces pues que cuando no salen las cosas bien, que te lo quieres dejar y dices, ¿y para qué tanto luchar y tanto pelear para esto? Pero bueno, te vienes arriba después, luego en casa pues las cosas salen bien y el toro al final te quita toda la... y quieres seguir luchando y peleando, y hoy en día pues la verdad es que el cartel que tengo y en Valencia mismo están confiando conmigo y todo, pues me doy por satisfecho y gracias a Dios que no me lo dejara por esa culpa de esa novillada. ¿Y tú, Sergio? Bueno, petardos se pegan todos los años sin querer, eso es una cosa evidente. Lo que pasa que cuando te sale un toro bueno se te olvida todo y te da fuerzas para seguir adelante. Lo que quiero comentar también es que Sergio, aparte de tener su propia ganadería con sus propios toros, también tiene un cebadero para compensar... Sí, 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 para abastecer a nuestros clientes, sí. Es que lo que es evidente es que estamos en la provincia de Castellón y la provincia de Castellón es de,
de toro en la calle. Tiene mucha afición al toro de plaza también, pero la base de la provincia de Castellón es el toro en la calle. Entonces nosotros tenemos nuestra camada de toros de casa y aparte la suplementamos con toros que traemos de ganaderías de, o bien de Andalucía, de Salamanca, Extremadura. ¿No se pasarán los mismos nervios cuando lleva el hierro tuyo que cuando...? No, no, que va, no, no. ni mucho menos. Además que el ganadero siempre tiene el defecto del toro que no es suyo, verlo con buenos ojos, y el toro que es suyo le busca más los defectos que las virtudes. Eso me pasa a mí. Eso es ser objetivo. Sí, 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 pero es así, ¿eh? A lo mejor ves un toro de fuera que no ha estado por definir ni bueno ni malo y tú le ves las virtudes. Y un toro tuyo que ha sido regular y te vas disgustado del sitio. Y tú, Pedro, creo que en un principio, cuando empezasteis, llevasteis unos toros para vender de la Arguijuela y ya no seguisteis con ese negocio. Esa experiencia me vino muy bien a mí, esa experiencia de traer toros de fuera, y claro, yo tenía mucha ilusión en vender toros para la calle, pero yo fui a comprar dos corridas de toros y la verdad es que creo que me hizo más bien que mal, aunque me hicieron mucho daño esos toros, pero yo creo que al final me ha venido bien la cosa, porque fui a comprar las dos corridas de toros y las traje a casa para vender, y claro, yo vendía los toros pues como si fueran míos. La verdad es, míos fueron desde que yo los compré, pero los 4 años de antes yo no sabía que les habían hecho esos toros. Y luego cuando los vendí, pues de los 12 me parece que quemaron 10. Y se me quedó a mí una cara tonto, digo, y a mí ya se me ha acabado de comprar toros de nadie para vendérselos yo a otro, y luego que me quedan a mí la cara roja. A ti no te habrá pasado nunca eso, ¿no? A mí me ha pasado igual que a todos, y el que diga que no es mentira. Bueno, Pedro, como bien has dicho, estás preparando, porque es así, una novillada con picadores para el año que viene. ¿Cómo ha surgido la idea de hacer esto, y si sabes más o menos dónde se podrá lidiar para ir a verla? La idea, pues ahora mismo, por la regularidad que está saliendo en casa y las cosas están, estoy muy contento conforme están saliendo las cosas con los animales, los festejos que se están lidiando, quitando aquí pues que lidio en Alcora y se me da, llevo 14 años lidiando en la plaza de Alcora y ellos contando conmigo, pues en Valencia, pues la verdad es que tengo, se ha adquirido mucho cartel y están saliendo las cosas muy bien, ¿por qué no probar a dar el pasito más? Y se han buscado allí, y el año que viene pues quiero yo dar el paso pues para dejarme una con picadores. A ver, aunque yo he lidiado novillos míos a puerta cerrada en Vinaroz y han dado buen resultado, pues quiero dar ese paso a ver cómo sale y aventurarme a ver si me puedo dejar todos los años una o dos novilladitas picadas. ¿Dónde se va a lidiar la novillada? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé porque en Algemesí me haría mucha ilusión, después del premio que me dieron el año pasado, de que se lidiara. Sería la plaza perfecta. Y si no, pues me gustaría lidiarla pues en una plaza de algún pueblo o en un sitio de no mucha responsabilidad. Yo miro mucho por la persona que se tenga que poner delante y me gustaría ir a una plaza de algún pueblo. Dios quisiera que la pudiera lidiar en Algemesí, me han dicho que hay posibilidades, y esperar pues a ver el año que viene, a ver si entra en Algemesí o dónde entra. ¿Tienes pensado el prepararlos de forma distinta a los becerros? Es decir, ¿piensas ejercitarlos de alguna forma para ponerlos más fuertes, o simplemente con la alimentación y el saneamiento que les has dado desde pequeños, crees que será suficiente? Por los años que llevo en la ganadería, observando lo mío, yo no entro en lo que llevan otros ganaderos, ni cómo lo hacen, ni mucho menos. Todo lo que sea a favor del toro está. Pero yo, por lo que veo en mi casa, los animales de casa, la novillada esta se va a preparar igual que se está preparando lo que se han preparado las novilladas de sin caballos. Porque hasta ahora me han dado buen resultado. Quiero probar, a ver si haciendo lo mismo me dan el mismo resultado. No quiero cambiar nada, a ver si ahora por cambiar alguna cosa no me salen el mismo resultado. Y tú, Sergio, ¿tienes a años vista el preparar y el vender
alguna vez cerrada. Hombre, pues la verdad que uno siempre lo lleva a la cabeza. Sin más, esta semana pasada estuvo Varé allí en la finca matando un utrero que se nos estropeó este verano y no era apto para echarlo a ningún sitio. Y le llamamos, subió, y la verdad que ver embestir un novillo tuyo, ya con el volumen que tiene, y eso como ganadero te llena mucho. Y sí que nos haría ilusión, claro que sí. ¿Y habéis tenido alguna oferta? No, es que los empresarios de ofertas hacen pocas, ¿eh? Pocas o ninguna. No. Pues esperemos que algún día... Sí, hombre, sí, por ilusión, sí, claro que sí. Lo que pasa que es que lo está pagando muy mal y ahora los toros valen dinero, ¿eh? Hay que defenderlos ahora que se puede. Me parece perfecto. Sí. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y yo le cederé la palabra. Y si no, pues sigo yo un poco. Y ahora voy con Sergio, porque creo que piensa de manera diferente a Pedro en esto. Tú has utilizado las fundas. Sí. Y si no estoy mal informado, quiero que me hables sobre ellas. Sí. En fundas, los toros que traes de fuera, pero los de casa no. ¿Es así o no? Sí, pero es que cuando me preguntaste eso, valían menos dinero los toros. Y ahora los enfundo todos ya. Pero... Eso fue el año pasado, sí, para el reportaje de la revista. Que me acuerdo yo. Pero si no recuerdo mal, me dijiste en una ocasión... Sí. Las fundas no son buenas para los toros. Todo lo que es meter un toro en el mueco, todo eso, eso es todo mal para el toro. Pero también tienes que mirar que si vives del toro, pues tienes que procurar que no se te estropeen los toros. Y ahora ya lleva todo... Sí, pero evidentemente no es el mismo... Buscando lo mismo, no es el mismo tipo de lidia. El de los animales de Pedro que el tuyo. Y si no recuerdo mal, me dijiste que bajo tu punto de vista, los animales que no llevaban fundas remataban más sí, fuerte. Sí que es verdad. Llegan más a los palos. Sí, pero... Yo lo he comprobado. A lo mejor habrá alguno llega menos a los palos, pero a lo mejor también se mata alguno menos. En el campo. ¿Y tú, Pedro, vas a enfundar la novilla o ya la tienes enfundada? No la tengo enfundada, pero yo la tengo que enfundar. Si no la enfundara... No llegarían. Yo sé que ahora mismo hay allí, son todo herales, van a empezar ahora mismo a cumplir en utreros. Están ya demasiado fuertes y todo. Y si no los enfundara, hay tres o cuatro para enfundar ahora mismo, yo creo que no llegarían a septiembre o a agosto del año que viene. ¿Pero cómo que no llegarían? ¿Se matarían entre ellos? Sí. En mi casa las riñas son muy fuertes, de herales ya son muy fuertes. Eso es porque les das bien de comer. Bueno, eso será por las rosquilletas. Bueno, ganaderamente hablando, está claro que el futuro de las dos ganaderías es halagüeño. Pero, ¿tenéis alguna meta? El poder seguir viviendo de esto y que los políticos nos dejen trabajar. Nada más. No, metas... Todo el mundo tiene sueños y tiene eso. Ahora mismo el sueño mío pues es lidiar con picadores, pues y lo voy a hacer el año que viene. Yo desear pues que salgan las cosas bien y ahora mismo yo quiero ir despacito y poco a poco y a ver si todos los años pues pudiera dejarme dos novilladas con picadores y contaran conmigo en muchas plazas. Al principio me costaba vender las camadas de añejos liderales. Hoy en día sí que es verdad que lo del año que viene lo tengo todo colocado, menos las novilladas con picadores. Veremos a ver dónde se colocará. Creo que según el resultado de las primeras novilladas que hayan mías puede entrar en un sitio o en otro, y ahora mismo pues disfrutar poco a poco de la ganadería con la gente que me está a mí echando una mano y poquito a poco con el paso firme y lejos, pues donde Dios quiera que tengamos previsto de llegar. Pues estaría bien dentro de tres o cuatro años o cinco, tres novillos de cada uno lidiarse en la feria de la Magdalena, ¿eh? En un pueblecito mejor, que allí habrá muchas lupas mirando. ¿Sí? Sí. ¿No se atreve nadie a preguntar nada? Bueno, ya que hemos hablado de los políticos y demás,
hablemos un poco del futuro de la fiesta en sí. Y, por desgracia, es un presente. Los antitaurinos se están cebando mucho con la tauromaquia. ¿Qué opinión tenéis de todos estos, esta gente que se consideran animalistas y que no quieren sufrir, no quieren ver sufrir a los animales y demás? Sí, los animalistas somos nosotros, que somos los que más cuidamos a los animales. Yo creo que esa gente no tiene trabajo y están subvencionados por fondos europeos y se dedican a meter cizaña donde realmente no hace ninguna falta. Pero que bueno, que también creo que a lo mejor es bueno para que nosotros nos organicemos un poco mejor y hagamos la fuerza todos juntos. Yo antes, pues había veces pues que no me afectaban estas cosas y pasaba de la gente y no me metía, pero ahora mismo cuando ya, por ejemplo, en una cena, te juntas a lo mejor con 10 o 15 personas, ya quieren a lo mejor tratarte de una cosa que no eres, pues ahora ya salgo ya de donde sea y le digo, cuando me han dicho de que si ganadero, que si esto, que si así, digo no, por ahí no paso, pues ¿por qué no? Porque hoy en día, si hay aquí una persona que es ecologista, soy yo. Porque yo tengo 250 animales en casa y me desvivo por ellos, me quito muchos caprichos de mi casa para dárselos a ellos. Si hay un animal enfermo, enseguida estoy a la hora, las 24 horas del día soy ganadero durante los 365 días del año y el que soy un amante de los animales soy yo. Si vosotros no tenéis ni un perro en casa por no darle de comer, ni un canario, ninguna clase de animal... Sí que tienen perros y los castran. Y los atan. Tendrán lo que tendrán, pero a nosotros es que yo me desvivo por los animales que tengo. No hay un animal enfermo, estoy en la finca para poderlo curar, a veces que jugándonos la vida y todo para que no le pase nada ni nada. El que soy ecologista soy yo, no son ellos. Así es, pero en fin... No quiero que se me quede en el tintero, lo tenía que haber dicho antes, pero bueno, así como tus padres te compraron un hierro y lo pusieron SIDA a tu nombre, recientemente Pedro ha puesto la ganadería a nombre de su hija. ¿El por qué? Pues bueno, la niña desde pequeña se ha criado en la ganadería. Cuando hemos subido allí a la finca, pues a quedarnos... Ojalá pudiera vivir allí, no puedo porque yo tengo otros negocios para poder tener los toros. Pues cuando subíamos allí con Ramón, con Juan Carlos, que me acompañan aquí y eso, pues ella desde pequeñita, mañana que hora nos levantábamos, por ejemplo, le decía a Ramón, a las 6 de la mañana tenemos que estar, porque a mí la faena me gusta haciendo esto, y ella pues por la noche estaba escuchando la tele, papá, ¿hasta que no me levante? Le digo, no, el papá se levanta a las 6 de la mañana y dice, a las 6 yo estaré, y ella pues desde pequeñita ha estado muy involucrada. Luego había una novillada y nos íbamos nosotros, por ejemplo, a cargar la novillada para poderse lidiar en un sitio, digo, pues vienes y le ves la... No, ella no ha querido nunca de ir a ver la novillada, ella ya quería venir a cargarla. Y cada día se está más involucrando en las faenas del campo y todo, y digo, pues un detalle por mi parte y en agradecimiento a ella y que se involucre aún un poquito más en afición y en todo, que creo que tiene más afición incluso que yo, pues es de ponerlo, a mí me gusta pasar más bien desapercibido y digo, lo voy a poner la ganadería, la voy a anunciar a nombre de ella, vamos a seguir todos los que estamos alrededor de mi ganadería, que yo soy el que doy la cara de la ganadería, el que estoy por delante, pero yo sin unos amigos que me echan una mano, pues no podría llevar la ganadería de la manera que se está llevando, que ellos siempre están ayudándome en todo. Y Sergio, tú, como bien has dicho, siendo un buen estudiante, decidiste hacerte ganadero a 100%. Este paso que tú decidiste dar, ¿cómo se lo llevaron tus padres? Ah, pues mis padres mal. Yo, en teoría, iba a estudiar veterinaria, pero al final no llegué a veterinario. No, en segundo de bachillerato cogí la opción que no tenía que coger, de dejármelo a mitad curso. Yo tenía un 7 de media de primero de bachillerato, que no eran malas notas. Pero lo que pasaba es que yo, cuando acababa el curso en el mes de junio, me subía a la finca de Ares y me pasaba todo el verano allí, o bien con mi tío, o con mis padres, con quien fuera.
Y claro, eso cada vez te va envenenando más, te va envenenando más. Y en el mes de septiembre bajé a Castellón a estudiar y era el año de la selectividad que decían y no paraban en el instituto, selectividad, selectividad, y yo en la cabeza tenía toros, toros. Y en el mes de octubre llegó un día a mi casa y le digo a mis padres, yo no vuelvo mañana al instituto ya, yo me voy a la finca con los toros a trabajar y ya de la manera que sea ya me gano yo la vida. Y al principio no se lo creyeron, que mi padre estaba trabajando en la Caja Rural de Castellón y tardó un año a pedirse la excedencia a la Caja Rural de Benasal porque dijo, a ver si es una rabieta de un chiquillo y vuelve a estudiar. Pero no, eso fue en el 2003, estamos a 2016 y seguimos igual. Bueno, y el futuro en sí de la fiesta, tanto el de los festejos populares como el de la fiesta nacional, ¿cómo lo veis? Empieza tú, Pedro. Pues bueno, a ver, cada día por parte de algún sector de, bueno, más que nada de los políticos, pues lo están poniendo más difícil, ¿no? Pero lo que tienen que pensar ellos es de no hacer política con el mundo del toro, de dejarnos en paz, el que quiera, si se tiene que acabar el toro, que se acabe porque la gente no vaya. Pero queriendo ir, que no nos pongan tantas trabas como nos están poniendo. Hoy en día se está demostrando, Castellón, que es un pueblo taurino, más a lo mejor del toro de la calle que no de la plaza, pues donde hay un toro, es que está el pueblo lleno. ¿Por qué no nos tienen que...? La cultura es lo que el pueblo decide, no lo que ellos quieran. Es una cultura nuestra y nos gusta, igual que el toro de la plaza. Hoy en día, con todas las trabas que están poniendo para el toro de la plaza también... los antitaurinos y todo, si cada día va más gente, está yendo más gente, que los años de crisis la gente por el precio de las entradas pues no ha podido ir, pero se está demostrando que las plazas está volviendo la gente, está yendo, y que nos dejen en paz. ¿Dónde vamos a llegar? Pues no lo sé, si al final nos van a poner tantas trabas y quieren cargárselo, pues ellos tienen la sartén por el mango y Dios quiera que no se lo carguen, pero al final no sabemos, tendremos que defendernos como si nos estamos defendiendo y que no estamos haciendo ningún daño a nadie. ¿Y tú, Pedro? Ay, Pedro, perdón, Sergio. Sí, a largo plazo es difícil el saber qué va a pasar, porque, queramos o no, los políticos son los que mandan. Lo que tendrían que ser conscientes es el dinero que mueve el toro dentro de España, que no solo la gente se piensa que es el ganadero y el torero, y no, el mundo del toro, aparte de eso, mueve muchos sectores económicamente. Y es lo que ha dicho Pedro, que es nuestra cultura, es nuestra tradición y es nuestra forma, pero yo particularmente es mi forma de vivir, que no solo como negocio y oficio, que es, eso te acarrea una forma de vivir y una forma de pensar y una forma de ver las cosas, y no tienen por qué quitarlo. Luego, perdón, luego dicen que, por ejemplo, que están dando subvención. ¿Qué subvención? Yo no veo que den ninguna subvención. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Valldusó, si un ayuntamiento compra un toro que le cueste 6.000, 10.000, 12.000 euros, me da igual, se ha gastado 12.000 euros en un toro. Ellos no miran la repercusión de la gente que ha venido por ver a ese toro en todos los bares, comercios y la gente que viene. Es que tienen que mirar. El ayuntamiento se ha gastado 12.000 en el pueblo, pero ¿cuánto le ha repercutido la gente que hemos venido, por ejemplo, de fuera de Valldusó a ver ese toro que se ha gastado 12.000 o a lo mejor se han dejado 30.000? Ha sido una inversión para el pueblo. Es bueno, si estamos haciendo lo mismo que en una empresa, es rentable, cualquier empresa lo haría. Que vente, por ejemplo, a casa ahora mismo, pues estas charlas, pues a mí me vienen un poquito grandes, pero si hay aquí alguna persona que, gracias a lo que decimos, se puede aficionar más, o diría, gracias a estas charlas yo me voy a hacer aficionado, o a mí me dice mucha gente, ¿puedo subir a tu casa con los toros? Yo encantado, se lo enseño todo y les explico. Es más, doy fe que llamas por teléfono para que subamos. Sí, yo a cualquier persona, pero a cualquier persona. Mi hija tiene algunas amigas en la universidad que van con ella, y el otro día el herradero me lo comentaba mi hija, dice, papá, dice, esta amiguita mía es antitaurina. Y dice, ¿cómo que antitaurina? Dice, sí. Dice, no, pero la niña fue muy, muy sensata a la hora de hablar conmigo. Dice, nos llevamos y somos muy amigas. Ella respeta lo que a mí me gusta y yo respeto. Dice, yo le he explicado
lo que nos gusta de los toros, ella me ha puesto en contra y yo le explico mis cosas y esa niña quiere aprender, pero hay algunos que se cierran en banda, no quieren saber nada y es solamente lo que ellos digan y no hay manera de convencerlos. Yo me gustaría que viniera alguna gente de esta que está en contra totalmente a mi casa, a casa de Sergio o cualquiera, y que, pero que vinieran con la mente en blanco, no cerrados de que está. Yo le enseñaría el trato que tenemos allí con ellos y lo que nos desvivimos por esos animales. A lo mejor alguno cambiaría de opinión. Bueno, yo, para ir finalizando, si no hay ninguna pregunta más, quisiera, porque Pedro no lo sé, pero Sergio tiene más de una anécdota que haya sucedido criando los toros, estando con ellos. No te acuerdas de ninguna, si quieres te hago memoria. Y mi madre también. un día de invierno, ¿ves? Lo que decíamos, lo de la finca de Ares, cuando... Mira qué pone ahí. Sergio Nieve. Sergio Nieve, sí. Sergio Nieve y toro también. Un día, pues nos quedamos, porque claro, como el acceso a la finca de Ares tampoco es muy bueno, nosotros cuando daba nieve, en vez de irnos para que no nos pillase la nieve, era al revés. Nos metíamos en la finca para que nos pillase la nieve dentro, sí. Y así poder dar de comer a los animales. Los antitaurinos seguro que se hubiesen ido fuera, sí. Eso seguro. Seguro. Pues bueno, pues nevó por la noche y cayeron 2 palmos buenos de nieve. Y nosotros, allí tú has estado en casa, debajo de casa teníamos los toros. Y allí echando de comer, los toros cuando nieva hacen sus caminos, no les gusta pisar nieve nueva, hacen ellos sus caminos. Y estaba echando de pienso a una comedera y venía un toro para comer allí, con la mala suerte de que por detrás iba otro toro que mandaba más que él. Y el toro, ¿qué hizo? Yo estaba aquí, el otro toro lo tenía detrás y pensó, este es más pequeño, me voy por ahí. Y me arrolló, me pasó, pero por encima, un toro de 4 años, ¿eh? Y encima mi madre de la ventana lo estaba viendo. ¡Qué susto! Sí. Y con 2 palmos de nieve el toro no me hizo nada, ¿eh? Gracias a Dios no me hizo nada, pero con 2 palmos de nieve, ¿dónde te vas? Debajo. No, no, que ¿dónde te vas si te hace algo el toro? Tendrá tiritas tu madre en casa. Sí, tiritas. ¿Y tú, Pedro, tienes alguna anécdota? Siempre hay cosas que pasan en el campo, hay cosas bonitas, hay otras cosas que... Pero hay muchas. Un año, por ejemplo, crió allí una vaca y abandona una cría y digo, madre mía... ¿La pestillera? No, bueno, eso fue una vaca, la pesetilla. Eso fue una vaca pesetilla. Que la abandonó la madre y la crió mi hija con biberón, y allí está la vaca que la conoce, me parece, que toda la provincia, y se han hecho fotos todas con ellas y van a darle de comer. Y por cierto, las crías que saca son bravas. Sí. Encima las crías que saca son muy bravas y estoy muy contento con ella. Pues un día crió una vaca y la abandona la cría, digo, ya verás, y no quería tocarla, digo, a ver si mañana la cojo o nos toca darle biberón. Y con las casualidades de la vida, que estaba en un rincón contra una pared y al día siguiente cría otra vaca, y conforme cría otra vaca, se pensaba que había criado dos, empezó a chupar las dos y sacó las dos crías adelante. Anécdotas de esas en la ganadería pasan muchas. Pues bien, si no hay ninguna pregunta, daremos por concluida esta charla coloquio. Agradeciendo a los dos contertulios su asistencia, así como al público. Y antes de subir el presidente Miguel y el vocal Paco a entregar un detalle en señal de agradecimiento por haber venido, quisiera recordar que mañana a las 7, en este mismo local, tendremos otra charla coloquio con 3 figuras del toreo. Morenito Maracay, Víctor Méndez y El Soro, al cual estáis invitados también. ¿Eh? Si podemos, bajaremos. Pues muy bien, por favor, que venga el presidente y Paco, los cuales les entregarán a Sergio y a Pedro un detalle. Y a todos ustedes, gracias por haber venido. Decir que no quiero que me se olvide
que estos detalles los ha hecho el miembro de la peña, Pepe Segarra.